Les habla Mr. Salsa y esta vez los invita a escuchar la entrevista con Yarima Blanco, la reina del 3, hablando de su primera producción musical y anécdotas sobre su vida personal. Espero que le guste y no se olvide de suscribirse al canal de Guapachá Production. Gracias. Directamente desde Cuba para ti. Escucha, Mario. Buenas tardes, familia. Desde La Habana, Cuba, les habla Yarima Blanco, cantante y tresera, directora de Yarima Blanco y Son Latino. Y quiero enviarle desde aquí un saludo bien caluroso a Mario del Castillo, el DJ, que llegue directamente hasta California. Saludos. El picante show te invita a escuchar. El picante show te va a deleitar. En la calle Yupi, Narigón, Wi-Fi. Con Mr. Salsa usted lo va a gozar. El picante show te invita a escuchar. En la calle Yupi. ¡Llévatelo! Ay, ay, ay. ¿Yarima? Buenas tardes. Buenas tardes. Un minutito. Dame un minutito. Escucha lo que va a suceder aquí. Dame un minutito. Damas y caballeros, Yarima, directamente desde Cuba, con su primera producción como artista solista, y nos regala la maravilloso tiempo de tocarlo aquí primero y después en el Picante Show, Mario, y después donde quiera, aquí en KKUP primero. Yarima es una mujer que toca el 3. Para los que no conocen el 3, se parece una guitarra, pero Yarima tiene una magia de cómo ejecuta el instrumento y canta como los ángeles, es lo que me han dicho. Yo digo que canta como una diosa, pero dice que canta como los ángeles. Ella y su grupo Son Latino. Yarima fue nacida en Bayamo, Cuba, y ha viajado por muchas ciudades: Costa Rica, Canadá, México, Haití, Aruba, Dinamarca, Curazao, Venezuela, Costa Rica, Finlandia, México, y bueno, y en Cuba toca o tocaba en la bodeguita de en medio. Si usted llega a Cuba, mírela, escúchela, porque aquí vamos a tocar su primera producción como artista solista y su grupo. Y antes de comenzar, Yarima, escucha esto. Vamos a darle un feliz cumpleaños al señor Tomás Pérez. Happy birthday to you. Happy birthday, Tomás. Happy birthday to you. Tú sabes que está en la madrugada él por allá y está escuchando este programa. Entonces, feliz cumpleaños para Tomás. Feliz cumpleaños para Tomás. Que felicidades, Tomás. Que dije, vamos a hacer una sorpresa. Yo creo que él tiene como 600 años, más o menos. No, lo que sucede es que Tomás en este momento se encuentra de camino para acá, hacia Cuba. Así que lo más probable es que no lo podamos encontrar, porque ya debe estar ya tomando un vuelo, o ya quizás en el vuelo, porque él va a estar presente por acá el próximo día 12 en el lanzamiento del disco, que bueno, se está adelantando ya unos días. Yarima, te damos las gracias y da gracias de nuevo por estar de nuevo en este show. Tu promesa, tú tienes palabra, porque prometiste que cuando el disco esté ya listo, aquí es donde lo vamos a tocar primero, y gracias. Ahora, ¿cómo fue tu experiencia en grabar tu primera producción? Bueno, realmente fue muy gratificante y me sorprendió, porque grabar este disco fue, digamos que en plena pandemia. Por eso me sorprendió, porque fue un suceso a nivel mundial, ¿no? De momento nos vimos durante 2 años un poco retraídos, todo el mundo en sus casas, sin poder movernos y hacer prácticamente nada. Y a mí se me da la oportunidad de grabar este disco junto a Egrem y Soundwell Production. Y como es obvio, la mayoría de las instituciones de todos los lugares en el mundo entero y de las empresas, pues estaban cerradas. Pues tuvimos entonces la oportunidad de grabar el disco bajo el sello Egrem, en coproducción con Egrem, y estuvimos tranquilamente en los estudios Egrem de 18 acá en La Habana, desde Playa, estudios emblemáticos, y además la discográfica más antigua por acá por Cuba,
y de grabarlo, la verdad, con mucha tranquilidad, con mucha paz, con mucho cariño y con todo el amor y el tiempo para poder dedicarlo y ser bien, ¿sabes? Bien certeros en cada instrumento, en la grabación, tener bien cuidado. Para mí realmente fue un regalo. Yo digo, en medio de tantas cosas que y sucesos, ¿no? De incertidumbres, de qué iba a pasar durante la pandemia, qué tiempo iba a durar esta pandemia. Pues en medio de toda la pesadumbre que también trajo la pandemia, pues nosotros tuvimos, la verdad, un inmenso regalo que fue esta producción. Así que de verdad que me siento afortunada y agradecida con Sanwer, con Egren, con la señora Ada Dimbat, con Tomás Pérez, con todo el equipo de Sanwer Production que está todo el tiempo ahí dándonos la mano, digo, no solo la mano derecha, sino la mano izquierda, con todos los músicos que intervinieron en esta grabación, los músicos invitados, los propios músicos de mi agrupación, los autores de los temas, porque fuimos minuciosos a la hora de escoger los temas y los autores son varios. Entre ellos, por supuesto, está Tomás Pérez, que además vive en Alemania, pero es boricua. Y tengo también un gran amigo, César Lozada, que vive por allá por Cancún. Así que estuvimos al habla todo el tiempo seleccionando los temas. También el agradecimiento para mi esposo, Junior Alejandro Molina, que es el autor del tema que da nombre al disco, Pa' Mi Tres. Le agradezco de verdad de corazón, porque además de ser mi compañero en la vida, de haber podido captar en esta canción un poco de mi historia, mi trayectoria, a través del tres, que es un instrumento típico cubano que forma parte de la identidad de nuestro país, ¿no? Es un poco de la música cubana, de la música campesina, y que realmente supo contar, reflejar en esta canción cómo es el tres tocado desde las manos de una mujer, que casi siempre o mayormente siempre ha sido tocado más bien desde un hombre, ¿no? Te digo, soy súper afortunada y ahora miro en el tiempo atrás y digo, wow, realmente la vida me sorprendió. La vida me sorprendió de la manera más bonita, de la manera más inesperada. Yo creo que ahí es cuando sucede la magia, ¿no? Cuando menos te lo esperas, la vida te dice, mira, en el medio de toda una pandemia que todo el mundo estaba en incertidumbre, pues llegó este disco para mi tres y bendecida, bendecida realmente. Mira, Yarema, this is KKUP Cupertino. Call us 408-260-2999 or 831-480-1999. And this is El Picante Show con Mr. Salsa. Yarema, te sorprenden muchas cosas en esta pandemia. Mira, yo venía manejando, yo venía trabajando y yo venía manejando. Y de pronto tuve una ideota inmensa. Una ideota inmensa. ¿Qué se te ocurrió, Mr. Salsa? ¿Qué se te ocurrió? Regalarte el nombre artístico, porque el nombre va contigo, tu personalidad y tu instrumento. Y alguien me hizo una pregunta que ya te la hago. Entonces aquí te vamos a regalar tu nombre artístico. De hoy en adelante vamos a poner un poquito al lado la tresera. Y vamos a regalarte la reina del tres. Yarema, la reina del tres blanco. Wow. Qué lindo. Me has dejado sin palabras. Bueno. Me has dejado sin palabras. Bueno, tú sabes. Yo te digo, para mí realmente este disco y mi propósito a través de este disco, a través de la música, es un poco también de impulsar a otras chicas, a muchas mujeres a que se animen, que ya lo están haciendo otras, a tocar este instrumento, no solo desde Cuba, te digo, porque yo he tenido la fortuna de hacer varias giras por distintas partes del mundo, gracias a Anacaona y que he estado en muchos festivales y me sorprendió muchas veces, llegaba a otros países y me encontraba una chica tocando tres,
y simplemente a veces se descargaban los videos desde YouTube y tú sabes, ¿no? Como decimos acá en Cuba tenemos una palabra que es bien del gremio musical, ¿no? Que decimos fusilando. Oye, yo fusilo a fulano. Fusilo quiere decir yo copio, ¿no? Yo miro lo que hace tal persona y me lo aprendo y te aprende los recursos así, ¿no? Y entonces cuando yo empecé a estudiar el 3, que fue por allá por los años 96, 97, había muy pocas figuras. Bueno, si te soy sincera, yo no tenía todavía un referente de una mujer tocando tres, porque siempre los referentes eran hombres, ¿no? Por supuesto, el maestro Pancho Amat, que es la figura principal del tres cubano de los últimos tiempos. Una institución, exactamente. Pero mujeres no habían todavía, tú sabes, establecidas con carreras. Pese a que sí habían chicas estudiando, pero era todavía una carrera muy joven desde las manos de una mujer. Y cuando yo vine a estudiar a La Habana, yo me dije, caramba, el instrumento me gusta, me reconozco mucho con él, siento que va mucho con mi carácter, con mi forma de ser, soy guajira también, yo creo que eso ayuda. Me hizo un poco más. Me ayuda, ¿no? Me hizo sentirme más a gusto con el instrumento. Y entonces yo me dije, bueno, ese fue, digamos que mi propósito, o es mi propósito, ¿no? Impulsar a que muchas mujeres, chicas, y no importa de qué edad, a que vean que de que se puede, de que se goza, porque todos los instrumentos, yo siempre donde quiera que voy lo digo, todos los instrumentos tienen su propio lenguaje, no importa quién lo toque, si una mujer o un hombre, es simplemente gozárselo y disfrutárselo. Así que para mí es todo un honor. Yarima, después de esta pregunta vamos a tocar el corte musical que viene ¿con qué viene ese corte musical? Bueno, me encantaría que invitarlos a escuchar el tema Pa' Mi Tres, que es el tema que le da nombre a este disco del autor Junior Alejandro Molina. Es un tema que además tuve la oportunidad de tener como productor musical a Roniel Alfonso, ganador de premios Latin Grammy a través del disco que él hizo con Aimé Nubiola. Es un gran amigo, gran compositor además, productor musical y además que es tresero, que muy pocos lo saben, y tuve la fortuna de tenerlo como productor musical de este disco que le impregnó mucha cubanía, pero al mismo tiempo también tiene esa cosa que viene siendo ya más un poco más light, ¿no? O sea, desde el formato de septeto, que se sienta también con un sentido fresco los arreglos. Así que los invito para mi tres, para todos ustedes. Yarima, aquí está la pregunta, ya vamos a poner tu tres. A mí me hacen la pregunta, pero creo que tú puedes explicar mejor. ¿Qué es el 3? El 3. Wow. Buena pregunta esa. El 3 es un instrumento típico de Cuba, autóctono. Es el único instrumento típico cubano. Está conformado por tres pares de cuerdas. Y acá en Cuba, digamos que nace, surge, sus comienzos son en la zona oriental de Cuba, por allá por Guantánamo. Viene con la llegada de cuando llegaron los españoles a Cuba, pues llega la bandurria, llega la bandurria española, que por supuesto lo trajeron los españoles acá junto con la guitarra española. Pues el campesino cubano, ese hombre que trabajaba día a día solo en la tierra, cuando llegaba a su casa cansado, tenía ganas de ponerse a cantar, a hacer tonadas, como decimos por acá, ¿no? El punto cubano, y bueno, pues el cubano de una manera muy, muy singular se agarró una guitarra, la encordó con tres pares de cuerdas, le puso dos cuerdas y dos cuerdas, y por aquellos tiempos lo tocaban, le decíamos uña o plectro, que en aquellos años se tocaba con uñas de carey. ¿Sabes lo que es el carey? Sí, claro que sí. El animal, como la tortuga, ¿no? Eso es lo que se tocaba en la mano izquierda. Y bueno, pues ahí el cubano de a pie, el guajiro, que llegaba cansado de su casa, se sentaba afuera con un taburete, se ponía su sombrero, se fumaba un tabaco y empezaba a cantar sus
tonadas, ¿no? A cantarle a la vida, al campo, a las cosas maravillosas después de toda una jornada de trabajo. Así es como surge el tres, las primeras cosas que se conocen, por supuesto, es del género changüí. Luego va evolucionando, llega hasta Santiago de Cuba y comienza a surgir entonces lo que es la vieja trova santiaguera, ¿no? Uh-huh. Que está el trío Matamoros, llega el trío Matamoros con Son de la Loma, luego el dúo Los Compadres, y así va evolucionando el instrumento y poco a poco, por supuesto, van surgiendo nuevos intérpretes del instrumento que le van evolucionando su técnica, ¿no? Y la manera de tocarlo. Pero básicamente es un instrumento típico de tres pares de cuerdas y tiene dos formas diferentes de afinar. Está la forma más antigua, que es como lo tocaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que se pasaba de generación en generación, ¿no? Sí. Y la afinación es la re fa sostenido, o sea, en re mayor. En re mayor. Y está la afinación actual que llega con el 3 cuando ya se establece en las escuelas de arte de aquí de Cuba, que es la afinación en do mayor, que es sol, do, mi, que es como lo toco yo, como sí. Lo tocan las últimas generaciones de jóvenes cubanos. Y hay otra muy peculiar, que es la que utiliza el maestro Pancho Amat, que es sol, si, mi, que serían las tres primeras cuerdas de la guitarra. Así que, entonces, eso es un poco, a grosso modo, la explicación del 3 cubano. Mario, ¿entendiste cómo es el 3 y de dónde viene? Ahora, el instrumento llega, desarrolla, evoluciona, hasta que llega a las manos de la reina del 3. Entonces, vamos a escuchar el promo contigo. Ya regresamos en un minuto con la reina del 3, Yarima Blanco. ¿Algún día te han dicho Yarimita? ¡Suscríbete!
Damas y caballeros, this is KKUP Cupertino, and this is El Picante Show. Yarima. Agua. Ah, sabroso. Diga. Mira, sabemos que tu primer instrumento fue la guitarra clásica. La pregunta de un radioescucha es que, ¿cómo una mujer joven como tú se interesó en el instrumento del tres cuando se supone que pues los jóvenes se interesan por otras cosas? ¿Cómo llegó tu idea? ¿Quién te inspiró a tocar el tres y a qué edad? Bueno, yo comencé estudiando guitarra clásica a los 10 años en mi tierra natal, Bayamo, que es de la provincia de Granma. Y estuve estudiando por 4 o 5 años guitarra clásica. Y ocurre acá en el sistema de enseñanza en Cuba, hay tienes que hacer, se le llama acá un pase de nivel, que es cuando vas a cursar el nivel medio. Y pues me tocaba venir a La Habana a presentarme a las pruebas. Okay. Y llega una amiga que estaba dando clases en la escuela, o sea, ella es egresada de la escuela de acá, de la Escuela Nacional de Arte, y llega a Bayamo y empieza a dar clases como profesor en Bayamo, y me ve y me dice, ¿por qué no te presentas a la Escuela Nacional de Arte, que es una de las escuelas más importantes por acá de Cuba, digamos, ¿no? De buen prestigio, ¿por qué no te presentas por la especialidad de tres? Así fue como esa persona, que es Niurka Trueba, le debo que llegue el 3 a mis manos, porque yo antes, si te soy sincera, nunca me lo había planteado. El 3 es un instrumento que se escuchaba mucho acá en la televisión a través de la música campesina, la música tradicional cubana, y casi siempre, como ya te decía, era tan poco común ver una mujer tocando 3, porque es un instrumento que se da mucho a la improvisación, o sea, hay que ser muy osado, hay que estar improvisando todo el tiempo, y casi siempre, pues las mujeres casi siempre se decantan por el violín, el cello, el contrabajo, la flauta, el piano, ¿sabes, no? Pero generalmente por los instrumentos que tenían cierto protagonismo, pues un poco que las mujeres le tomaban miedo. Y ella me dice, mira, si tú te presentas a la Escuela Nacional de Arte como una chica tocando el 3, vas a ser la sensación, porque es que no hay nadie, no hay apenas nadie que lo haga. Era tan sorprendente. Y yo, si te soy sincera, le hice, digamos que me sorprendió la propuesta, ¿no? Y yo, arraigada a mi guitarra, digo, no, pero es que ya yo con mi guitarra, yo me sentía muy segura con mi guitarra. Pero ella me impulsó y me decía, hazlo y vas a ver cómo te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la vida, te va a dar un giro de 360 grados porque vas a hacer algo diferente que nadie está haciendo. Y gracias a que ella me hizo tanto hincapié en ello, incluso te digo más, ella hasta me buscó un 3 y el 3 que me trajo fue, porque además yo nunca había visto un 3 en mi vida, solamente en la televisión. Uh-huh. Y cuando se llega, se aparece un día a mi casa con un 3 que era nada más y nada menos que el 3 del obispo de la iglesia de Bayamo. Yo digo, ahí es cuando yo digo que es como si Dios me hubiera mandado el 3 directamente a mis manos. Así, ¿no? Es. Me dijera, vaya, coge, agarra que aquí está. Yarima, perdóname. Es obvio. Perdóname. O sea que te enamoraste del bajeno. Exactamente. Y el hecho de que, estoy haciendo la historia tal cual, realmente fue así. Gracias a que hoy en día somos grandes amigas, Niurka Trueba, ella vive en Estados Unidos, en Miami, ella logró despertar mi interés por el instrumento, y el hecho de que ya yo venía tocando guitarra, pues me ayudó mucho técnicamente. Y empecé a ver que se me hacía fácil, o sea, empecé a ver que técnicamente no me era difícil adaptarme al instrumento, y me empezó a gustar, y efectivamente cuando llegué acá a la Escuela Nacional de Arte y me presenté a las pruebas, estaba el maestro Efraín Amador, que es además el creador de las cátedras de tres y de laúd de acá en Cuba. Cuando me vio tocando, pues se quedaron sorprendidos, ¿no? Pero además, más aún, yo llegué con un programa establecido, preparado para la prueba, ¿no?
Pero ellos allí, me, como decimos acá en Cuba, me cogieron a bocajarro y me dijeron, ¿tú te atreves a improvisar algo? Y yo me dije, ¿cómo? Pero estoy tocando un instrumento que nunca he tocado en mi vida y encima me piden que improvise. Pero yo te digo, yo soy muy osada y a mí me gustan mucho los retos. Y allí mismo yo me dije, bueno, si ya yo estoy aquí, yo lo voy a hacer. Y bueno, improvisé, me pusieron un tumbao, recuerdo como si fuera hoy, tumbao en sol mayor. Me pusieron un guitarrista al lado de mí y empezó a hacer un tumbao y a rayar un son cubano. Y yo empecé a improvisar lo que me salió en ese momento, no sé de qué manera. Y bueno, aquello arrancó aplausos. Ellos arrancó aplausos porque es que nunca habían visto una mujer improvisando. Y de así, yo tenía 14 añitos cuando aquello. Y bueno, así fue como llegué entonces a la Escuela Nacional de Arte y agarré la primera plaza en la especialidad de tres. Y ya fue todo el cambio en mi vida. Fue exactamente como me lo pronosticaron, ¿no? Un giro de 360 grados y me enamoré por completo del instrumento. Yo digo, estaba para mí. This is KKUP Cupertino. You can call us at 408-260-2999 or 831-480-9999. Ladies and gentlemen, 91.5 KKUP, El Picante Show. Yarima, entendemos que el instrumento y la música es tu pasión. Algo muy importante en tu vida. Pero en tu vida personal, ¿qué más te interesa lo que es tu vida personal? ¿En qué te interesa? Bueno, yo creo que el haberle dedicado tanto tiempo de mi vida a los estudios hace que mi prioridad es mi familia. Siempre tuve claro de que quería formar una familia, que quería tener hijos, quería pues tener una relación normal, porque normalmente en esta vida del artista, ¿no? De los músicos, el artista en general, la vida te lleva muy a prisa y se tiene que tener mucho cuidado porque se te pueden pasar muchas cosas en el camino. Y yo eso siempre lo tuve bien claro, ¿no? Entonces, para mí, mi familia forma un pilar fundamental. De hecho, sin ellos, sin el apoyo de mis padres, de mi papá, de mi mamá, de mi esposo, que además de que trabaja conmigo, es mi apoyo, mi fuerza, la persona que está todo el tiempo ahí conmigo, impulsándome, apoyándome, de mi hija que tiene, hoy en día tiene 5 años, pero es una niña que comprende cuando yo le digo, mira, mamá tiene que salir a trabajar, mamá y papá van a trabajar, pero regresan pronto. Cuando me toca salir de viaje, incluso salir del país, ¿no? Uh-huh. A hablar y sentarla y explicarle, ya es una niña que va comprendiendo y me dice, mamá, te tienes que ir al trabajo, regresas pronto. No, te digo, no es fácil, sobre todo para una mujer, porque es ser madre, ser hija, ser esposa, es complicado, pero sí, siempre he tenido muy claro de que mi familia siempre es súper importante para mí tenerlos a mi lado. Yarima, ahora te das primordial. Cuenta. Qué bonito saber parte de tu vida personal y qué lindo que te has rodeado de personas bellas que te apoyan tu carrera. Porque no es fácil, no es fácil. Así es. Yo lo entiendo, créemelo. Te lo entendemos que la vida de un artista cambia de un momento a otro, los viajes, y en veces hay semanas que uno se va y la familia se queda. Entonces, pero, ¿sabes? El contacto, el amor. Y yo eso siempre lo tuve bien claro, ¿no? Entonces, para mí, mi familia forma un pilar fundamental. De hecho, sin ellos, sin el apoyo de mis padres, de mi papá, de mi mamá, de mi esposo, que además de que trabaja conmigo, es mi apoyo, mi fuerza, la persona que está todo el tiempo ahí conmigo, impulsándome, apoyándome, de mi hija que tiene, hoy en día tiene 5 años, pero es una niña que comprende cuando yo le digo, mira, mamá tiene que salir a trabajar, mamá y papá van a trabajar, pero regresan pronto. Cuando me toca salir de viaje, incluso salir del país, ¿no? Uh-huh. A hablar y sentarla y explicarle, ya es una niña que va comprendiendo y me dice, mamá, te tienes que ir al trabajo, regresas pronto. No, te digo, no es fácil, sobre todo para una mujer, porque es
ser madre, ser hija, ser esposa. Es complicado, pero sí, siempre he tenido muy claro de que mi familia siempre es súper importante para mí, tenerlos a mi lado. Yarima, ahora te das primordial. Cuenta. Qué bonito saber parte de tu vida personal, y qué lindo que te has rodeado de personas bellas que te apoyan tu carrera. Porque no es fácil, no es fácil. Así es. Yo lo entiendo, créemelo. Te lo entendemos que la vida de un artista cambia de un momento a otro, los viajes, y en veces hay semanas que uno se va y la familia se queda. Entonces, pero sabes, el contacto, el amor. Y vamos por ahí. Pero mira, ahora te das cuenta el por qué la reina del 3 encaja. Desde que tú tenías 14 años. Es porque lo que yo entiendo, y dijo Pancho Matt, este es un instrumento manipulado por el hombre, porque no había salido la reina del 3 hasta ahora. Bueno, yo recuerdo que, yo te digo, yo he hecho para atrás en el casete, así decimos acá en Cuba. Uh-huh. Cuando yo tiro para atrás en la historia... digo, caramba, de verdad que me han ocurrido cosas bonitas en la vida, ¿no? Quizás estaba destinado o el azar, ¿no? Pero ese día que yo me encontré al maestro Pancho Amat, yo estaba estudiando y él me ve tocando 3, te digo que se sorprendió tanto. Yo tenía 14 añitos, era una niña, y yo estaba estudiando en la escuela y me ve tocando y me dice, caramba, mira qué cosa más grande, chico, una mujer tocando 3, yo no había visto esto. Y dice, dame acá que te voy a escribir una cosa. Y me pone, Yarima, si las mujeres tocaban 3, le quitaban el mando a los hombres. Esto, o sea, es una frase de un músico compositor acá en Cuba que se llama El Guayabero, que él hacía temas muy jocosos, ¿no? Uh-huh. Y él dice, esto lo dijo El Guayabero. Me dijo, ojalá un día te conviertas en una tresista, una tresera de primera. Me lo firmó y yo lo guardé con tanto cariño, y gracias a mi mamá. Mi mamá me dijo, qué cosa más bonita, vamos a guardarla, que esto tiene gran valor. Y lo guardamos por tantos años, y yo digo que será que el destino estaba como que guardándome la sorpresa, ¿no? Para luego, tantos años después, poder invitar al maestro en este disco, tenerlo invitado. Y te digo que yo realmente me siento muy bendecida con la vida. Le doy muchas gracias a Dios todos los días por tantas bendiciones. Pero tú sabes lo que es. Tú escribiste algo muy bonito que es verídico. ¿Recuerdas que me lo dijiste uh-huh. ayer? ¿Cómo te...? Sí. si del bien hablas, del bien te nutres. Ego, ahí está tu respuesta, ¿ves? Y eso es Exacto. Que no es coincidencia lo que te pasa. Y desde el momento sí. Que tú eres la reina del 3, Yarima, la reina del 3, porque no hay otra, no hay otra que toque el 3. Gracias, gracias. Yo, la verdad, te digo, mi historia de vida es impulsar a muchas chicas a que continúen esta historia, que... Ya hay muchas que están estudiando, muchas que vienen en camino, que sé que van a continuar, y es nada, yo digo, es cuestión de romper el hielo, llegar y romper el hielo. Y sí. ahí vamos. Mira, vamos a tocar el segundo tema, que también sale el video el 12. ¿Cómo se llama? Sí, este tema es un tema, se llama Déjate Besar. El autor es Juan Antonio Gil, un gran amigo cubano que vive por allá por las Islas Canarias, y es un pambiche, que es un género del merengue dominicano. Tuve la oportunidad de tener invitado a un amigo en el clarinete, haciendo un poco homenaje también a ese formato que tenía Compay Segundo, que él tenía dos clarinetes en su agrupación. Y bueno, aquí tuve la oportunidad de invitar a Alejandro Calzadilla, un gran clarinetista, jazzista, y lo van a poder escuchar aquí haciendo ademán en su clarinete, y se estará lanzando el propio 12 de abril este videoclip, Déjate Besar, donde tuve el reto, te imaginarás, el reto de actuar. Digo, es verdad que la vida me va empujando poco a poco, reto tras reto,
a través de, y gracias a mi equipo Soundware, Damaris Vargas, Ada Dimbat, que son mujeres valerosísimas que tengo a mi lado, y encantado y feliz de tener y contar con mujeres valerosas, mujeres emprendedoras que te impulsan, te apoyan y te dicen, dale que tú puedes, dale, dale, y vas a actuar y lo vas a hacer. Y me tocó pues hacer papel de actriz, que fue realmente un reto muy, muy lindo, pero que me encantó afrontar. Y solamente te adelanto para que lo veas el día 12, y a todos los oyentes que se lleguen a mi canal de YouTube, Yarima Blanco, para que lo puedan ver, que tuve hasta que lanzarme a la piscina y todo, te imaginarás. Pero Yarima, además la piscina estaba fría, 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 porque ya esa toma fue de noche. Y por poco me muero de frío, pero bueno, nada, ahí está, se logró. La Reina del 3 está con nosotros en una entrevista exclusiva, que su disco sale el 12 de abril. Mario, 12 de abril. Y aquí estamos haciendo la primicia. Déjate Besar se llama, ¿verdad? Que sale con el video el 12. Déjate Besar, así es. Déjate Besar, Mr. Salsa. ¿Tú eres de los que te dejas? Yo sí. Mira, déjame portarme bien, ¿ok? Pórtate bien, que te van a dar duro. Ahí te va, y arriba, ahí te va.
me tienten, por favor, no me tienten. Pórtate bien, salsa, pórtate bien. Es imposible, es casi imposible. Es una batalla conmigo mismo. Pórtate bien, muchacho. Es una batalla campal. Créemelo que sí, créemelo. Si tú supieras lo que mis amigos me dicen, ay, chacho. Yo digo, muchachos, compórtense. Mira, necesito saber una opinión bastante personal tuyo. Ya sabemos que el señor Pancho Omar es la eminencia del 3. Y tiene, lo conoce, que le gusta la música, que le gusta el son. Nosotros lo conocemos, conocemos parte de su historia. Pero ahora que surge la reina del 3, ¿quién tú crees que toca mejor, el hombre o la mujer? Esa es la pregunta. Pues es muy fácil. Esa pregunta ya te la contesté hace un ratico atrás. Te decía que para mí, es mi opinión, todos los instrumentos tienen su lenguaje propio. Y no importa si lo toca un hombre o una mujer, tú puedes cerrar los ojos y a lo mejor oyes algo espectacular y está sonando desde las manos de una mujer. Y a lo mejor te sorprende y o tú piensas que es un hombre y un hombre lo está tocando de una manera más, digamos, más sensual, más suave, más melodiosa, porque ya hoy en día el 3 está despertando a diferentes géneros. Ya el 3 está saliendo de la zona de confort de, digamos, del son, de la timba, de la guaracha, del changüí, de la trova. Y el 3 ya se está introduciendo al jazz, se está introduciendo al merengue pambiche, al merengue, a la cumbia, a las baladas, a todos los géneros del mundo. Entonces, te puedes escuchar, hoy en día te digo porque me ha sucedido, puedes de pronto escucharte en una grabación un 3 tocado con tremendo feeling, con mucho amor, con mucha sensualidad, y tú dices, ¿será una mujer quien lo está tocando? Y no, es un hombre. O sea, y te llegó con la misma sensibilidad que quizás tú piensas que eso tiene que ser una mujer. No. O sea, el instrumento, ya te digo, tiene un lenguaje propio. Todos los instrumentos tienen un lenguaje propio y cada género tiene su lenguaje propio, tiene sus códigos, tiene sus especificidades. Entonces, hoy en día se está logrando eso. Se está logrando que el instrumento gane en posicionarse donde siempre le ha valido, donde siempre ha debido estar, y que los intérpretes, ya sean hombres o sean mujeres, pues lleguen al top sin que haya diferencia alguna. Entonces, para mí, lo que tú dijiste es que la mujer toca mejor que el hombre porque le pone la sensualidad que no tiene el hombre. ¡No! Bueno, tú sabes que tú dices algo y yo entiendo lo que yo quiero entender. No, yo te estoy hablando en buen español, no tergiverses las cosas. No, pero el nivel de entendimiento es mío, ¿no? No coloques palabras que yo no dije. No, yo dije yo. Tú sabes que de vez en cuando hay que reírnos de algo, ¿no? Entonces nos reímos de mis tonterías. Que yo entendí que la mujer lo toca con más sensualidad que el hombre, aunque el hombre de vez en cuando saca su feminidad al tocar. No te niego que nosotras las mujeres tenemos ciertas armas que vale la pena que la soltemos en un momento, ¿no? Esa cosa de la sensualidad de la mujer. Del momento dulce, ¿no? Ni lo menciones, entonces, bueno, Yarima, pues, ni lo menciones, la sensualidad, por favor. Si hay que utilizarlo, pues eso es un plus para el instrumento. Y sobre todo también, yo te digo, hoy en día ya los intérpretes se van, digamos que, metiendo más adentro a la hora de pararse en un escenario y de tocar el instrumento, porque no es solo tocarlo técnicamente, sino también es ya una expresión corporal. Así es. Y entonces, si tú tocas el instrumento y a eso le pones, desde el punto de vista de la mujer, le pones la sensualidad,
y lo acompañas de una mirada y de una sonrisa y de una picardía, pues hombre, va a llegar más bonito, ¿no? ¿Y qué tú crees si le pones ahí una guiñadita? Claro. Se enamoran de ti, siempre. Chica, se enamoran de ti con una guiñadita. No, no. No, que no puede faltar el guiño, no puede faltar. Yo creo que con una guiñadita, no importa qué mujer te dé una guiñadita, uno dice, está loca por mí. Tú estabas ahí, yo creo, ¿tú me viste? Sí. No, realmente, yo estoy muy agradecida porque todo el tiempo que pasé por la Orquesta Nacaona, fueron años de aprendizaje, sobre todo a la hora de estar en un escenario, ¿no? De bailar, ya te digo, toda la parte de la expresión corporal, que es esa parte, por ejemplo, no te la enseñan en la escuela. No. En la escuela sí aprendes a tocar el instrumento muy bien técnicamente, a no fallar, a no equivocarte, a dar el máximo, pero esa parte de, tú sabes, ya de la actuación, de desinhibirte, de ser tú mismo, de gozarte lo que estás haciendo, pues mira, eso se gana como dicen a la gente, eso se gana con tablas, ¿no? A cada vez que subes al escenario y subes y subes y subes, vives, respiras y eres feliz en el momento que estás haciendo eso que te gusta, ¿no? Y entonces el público que está abajo, pues le llega esa energía, no puede ser de otra forma. Yarima, yo entiendo una cosa, que lo que tú das en la tarima es lo que te mueve, quien tú eres honestamente, a hacer algo en la tarima que cuando estás en casa ni lo hace. O sea, es como que uno se convierte cuando ya está y miras así. Sí, yo diría que eso le pasa a todos los artistas, ¿no? Lo mismo los actores, los músicos, que el que está pintando, ¿no? En todas las artes, ¿no? En el momento que tú te subes a un escenario, ya tú dejas un poco de ser Mr. Salsa y te subes a presentar un show, tú te subes ya con esa actitud y eres, en ese momento, eres Mr. Salsa, ¿no? Y así mismo sucede con nosotros los músicos. Un cantante cuando se sube a un escenario, pues se sube a representar su papel, ¿no? A decir lo que siente y te transformas en ese momento. Yo digo que por un tiempo te conviertes en eso por lo que siempre has luchado. Luego que te bajas de la tarima, es algo muy, muy singular, porque cuando te bajas de la tarima es como si te salieras del personaje, no sé, algo así. Es muy cómico. Pero me ha pasado mucho, porque incluso con artistas que siempre he seguido mucho, los ves en la tarima de una forma que te llega una energía, ¿no? Y de pronto cuando los ves debajo de la tarima y dices, ay, pero mira qué diferente es. No tiene nada que ver con esa persona que yo veo en la tarima. Y sin embargo, cuando lo veo y estoy conversando con él, es una persona no tiene nada que ver con eso que da en la tarima, ¿no? Entonces, es nada, es simplemente desbordar toda la energía y transmitir en ese momento todo lo que tú quieres decir, ya sea desde un instrumento, o sea cantando, o sea actuando, whatever. Ah, ay, ahora que dijiste whatever, ¿cómo está tu clase de inglés? Bueno, no me toques esa tecla, no me toques esa tecla todavía. Pero ¿cómo vas en las clases? Dímelo en inglés, ¿cómo vas en las ahí clases? Ahí vamos. No, vamos, en inglés, sí. ¿Te acuerdas que lo hablamos en inglés? Sí, pero no me comprometas ahora, por favor. No, si solo vas a decir la palabrita que dijimos que estás aprendiendo. ¿Cómo se dice? I'm very well. Hey, yo, sí, so, te das cuenta que hablo más o menos inglés. ¿Te das cuenta? I just speak a little bit. Hey, yo, ¿te das cuenta? ¿Entendiste? Mario te entendió perfectamente. Mira, ahí estoy preparándome para todo lo que se avecina, las giras que se avecinan, pues bueno, tú sabes, hay que equiparse bien. Mira, no vamos a entrevistarme a mí, pero yo te voy a decir que la única vez que yo he sentido un poco de nerviosismo fue cuando me dijeron que tenía que presentar a un artista enfrente de 60,000 personas y no sabía que lo iba a hacer. Entonces, yo entiendo. Exacto. Yo entiendo lo que tú dices, pero no vamos aquí a entrevistarme a mí de ti para aquí, no, porque la entrevista es tuya, no es mía. Ahora, vamos a poner 2 con 3. Vamos a poner 2 con 3.
¿Te parece? Así es, 2:13, el tema que tuve la maravillosa oportunidad de compartirlo con el maestro Pancho Mat, de la autoría de César Lozada. Ahí les llega un tema hecho con el corazón, dedicado al maestro Pancho Mat, esa figura referente del tres cubano. Y regresamos en unos minutitos con la reina del tres. Quiero que le escribas 1000 veces y cuando regresemos, ya no es la tercera, es la reina del tres. Y caballeros, la reina del tres. ¿Ya se lo aprendió? ¿Ah? ¿Ya te lo aprendiste? Ay, Mr. Salsa.
Mira, hablamos de quién era mejor, ¿verdad? El hombre o la mujer. Yo te voy a dar mi respuesta. Yo me quedo con Yarima, la reina del 3. Con mucho respeto a Pancho. ¿Ok? Con mucho respeto. Para mí, la reina del 3 es la mejor. ¿Qué te parece? Yo me quedo con el maestro, sin duda alguna, con Pancho Amat. Y te digo, y agradecida, y sé y estoy segura que con estas palabras... estoy hablando también en nombre de todos los terceros de Cuba, que le debemos mucho a él, y gracias a que él ha sido un instrumentista que ha logrado revolucionar la técnica y el estilo del instrumento. Cuando Pancho Amat se empieza a dar a conocer acá en Cuba, que empieza a surgir el nombre de Pancho Amat desde los primeros trabajos que hizo de Manguaré, luego trabajó con el maestro Alberto Álvarez, que dejó grabado unos cuantos discos y son verdaderas obras de arte, desde el punto de vista musical, sino desde el punto de vista técnico. Él de cierta manera revoluciona y empieza a mostrar las posibilidades del instrumento que anteriormente nadie lo había hecho con la osadía y con el virtuosismo que le llega a impregnar Pancho Amat a este instrumento. Para mí, Pancho Amat viene siendo en el 3 cubano, digamos, como que el Paco de Lucía del 3 cubano. Bueno, yo respeto tu opinión y estoy 100% de acuerdo, porque él es una leyenda del 3. Exacto, ejecutando el 3. Y sí, estoy de acuerdo, pero personalmente me encanta Yarima, la reina del 3. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias. Yarima, ya que tocaste que dijiste que estás aprendiendo inglés, you're still learning, dijiste. Entonces, mira, ¿tienes interés de tocar otros ritmos con tu 3, como la música en inglés, ya que estás aprendiendo el idioma? Sí, por supuesto. Nosotros hacemos un trabajo, además de equipo, ¿no? Y el tema va de romper las barreras, ya sea desde el género musical y sea también del idioma, ¿no? A mí me gustan mucho los retos. Y el reto va de llegar a mostrar todo el trabajo que se puede hacer desde el 3. Pero además también, te digo, ya estaré incursionando próximamente haciendo también cosas con la guitarra eléctrica, porque toco guitarra eléctrica también, me gusta mucho, gracias a también en el tiempo que estuve trabajando en Anacaona tuve la oportunidad de hacerlo, y me gusta mucho. Además, impregnarle algo a la guitarra eléctrica, algo del estilo del 3, digamos que le daría un toque diferente, ¿no? Un tumbao diferente. Claro. Y entonces, sí, por supuesto, sería nuestro próximo trabajo va encaminado a eso, ¿no? A romper un poco las fronteras, a romper las barreras y salir de esa zona de confort del son cubano, ¿no? Que es donde me siento, donde mi equipo y yo, mis músicos y compositores, pues siempre normalmente hemos navegado. Pero es algo que me gusta mucho y que próximamente lo tendrán. ¿Rock and roll o balada romántica contigo tocando, ejecutando? Yo personalmente te digo, tengo de las dos cosas. Soy muy romántica, porque la verdad es que las baladas me gustan mucho y me identifico mucho con ellas. Pero muchas personas me dicen que a veces cuando me ven tocando, improvisando desde el 3, dicen que a veces le impregno algo de poco de rock and roll a la hora de hacer un solo, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Me gusta mucho la explosividad en escena, y me gusta, ya te digo, sacar un poco del estilo ese del son cubano, el 3, ¿no? O sea, a través del 3 hacer cosas improvisando, que vengan de la guitarra eléctrica, que vengan de un bajo, o sea, traer recursos de otros instrumentos al 3 cubano. Y entonces, pues sí, vamos a ir por diferentes vías, ¿no? Desde la balada, puede ser rock and roll, puede ser bachata, lo que venga, porque
todo se puede hacer, todo es posible. Entonces es chévere decir que Yarima pica y se extiende como el béisbol. Sí, claro que sí. La bola se va. Mira, no me quite mi trabajo como locutor, ¿ok? Quédate allí como cantante. Yarima, nos vamos a despedir nosotros con Déjate besar, aunque se enoje quien se enoje. Déjate besar. Sí. Fue el tema. No, te propongo escuchar El amor de mi vida. Sí, claro. Claro, el amor de mi vida, que es el tema que estará saliendo también próximamente, también estará saliendo un videoclip que tuve la oportunidad de hacerlo con Kelvis Ochoa, que es un cantautor cubano bien popular por acá por Cuba, es un maestrazo además de la letra, de la composición, aunque este tema en particular también pertenece a César Lozada. Gran amigo, tercero, que vive por allá, por Cancún. Mis saludos para él y mi respeto y agradecimiento por contar con su música. El amor de mi vida. Es una salsa. Te está llegando una salsa al estilo más caribeño. La reina del tres, damas y caballeros, le damos las gracias a Yarima, la reina del tres, por estar aquí con nosotros y preferirnos, porque creo que tiene muchas opciones para hacer este trabajo de hoy, pero pues escogió... Mario, escogió el negrón de aquí con el picante show en KKUP y te damos... Me gusta tu picantez, Mr. Salsa, que tú te pones muy picante. Entonces, ¿con quién mejor que contigo? Wow, muchísimas gracias por tu cariño, tu aprecio. Nosotros nos vamos a ir con Amor de mi vida. Damas y caballeros. El amor de mi vida. Bueno, antes que nos vayamos, explícale dónde pueden obtener el 12... tu música. Bueno, el día 12 ya va a estar disponible en todas las plataformas digitales el disco completo que contiene 12 temas. Y por supuesto, pueden llegarse a mi canal de YouTube, Yarima Blanco, y poder disfrutar también del videoclip Déjate besar, que también va a estar disponible ese día. Y aquí desde Cuba vamos a estar haciendo un lanzamiento del disco en físico, o sea, ya de los que estén por acá por Cuba, los que luego se lleguen acá a Cuba, pues van a poder disfrutar en todas las tiendas, ya sea digitales y también en físico aquí en Cuba, del disco. Lo pueden comprar directamente, palparlo ahí desde la mano, que siempre tiene un valor muy, muy bonito, ¿no? El disco estará disperso por toda la isla de Cuba, en todas las tiendas de Green, en todas las plataformas, y la plataforma cubana de Green, que se llama Sandunga, también lo pueden descargar. Y pues les recomiendo a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Yarima hashtag Blanco, y en mi canal de YouTube, Yarima Blanco, para que se lleguen por allá y puedan disfrutar de ese videoclip que va a estar bien polémico. Yarima, antes que nos vayamos, ya viene en poquito menos de un mes el Festival del Son. Si alguien viaja de aquí a este momento para Cuba, ¿dónde te pueden ver tocar con tu conjunto? Bueno, por supuesto que vamos a estar participando en el Festival del Son, pero todavía no tenemos determinado en qué escenarios nos vamos a estar presentando. Todavía, o sea, no está establecido los escenarios, no solo para nosotros, sino para ninguna de las agrupaciones que se están presentando. Pero por lo pronto, los días anteriores, por supuesto, lo vamos a estar anunciando a través de nuestras redes sociales para todo el que esté por acá por Cuba, que se llegue y nos pueda ver actuando en vivo, porque además es como más se disfruta la música ahí con la energía en vivo. Pero es muy probable que estemos por la ciudad de Santiago de Cuba, que es el escenario principal. Ah, qué bueno. Entonces yo voy a llegar con bigote y peluca y te voy a decir, este es mi tercer. No, pero donde te escondas te voy a encontrar y voy a saber que eres tú. Bueno, mientras hables, sí, pero si no, o me quito el bigote y con peluca. Con un afro, ¿qué te parece? Bueno, te tendría que poner un beeper o algo para reconocerte. Yarima, se te quiere mucho. Este es tu micrófono, tu tarima. Cuando tú desees conversar. Muchas gracias siempre por la invitación, por hacerme sentir tan en familia.
Como ya te digo desde siempre, me siento muy a gusto conversando contigo en tu programa y se siente como en casa, así que solamente, como te dije la vez pasada, solamente nos ha faltado un cafecito a lo cubano. Como decimos por acá. Para ponerme más eléctrico lo que soy. Y mira, no te estoy enamorando, Yarima, la reina del 3. Eres el amor de mi vida. Gracias. Ay, qué lindo. Yarima, muchísimas gracias. Gracias, que Dios te bendiga. Hacer